Bien, 17, 23, 29 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Siempre uno piensa en los maestros de la radio, en cómo hicieron carrera, y claramente estamos yendo para el lado opuesto, ¿no? Pero bueno, Alexis, ¿estás listo para esto que viene ahora? Como siempre. ¿Tenés miedo de perder prestigio? ¿Cuándo tuve prestigio yo? Bien, señores, 17 y 24, 29 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Para los rankings de canciones para hacer el amor, esto salió al aire de la semana pasada. Claro, sí, lo charlamos en un momento que me dijiste es una buena canción para hacer el amor y después del programa dijimos vamos a hacer canciones para hacer el amor. ¿Alguien de los que está en esta mesa ha musicalizado una jornada sexual? Sí, a mí me ha pasado, yo lo conté la vez pasada, espero que no haya gente escuchando que me conoce, pero seguramente la habrá, que en mi primera vez sonó As Long As You Love Me de Backstreet Boys de Fon. No. Sí, y quedaste tipo Pavlov, la escuchaba de vuelta. Sí, y cada vez que la escucho es como diciendo... Ay, esa esto que está diciendo es la que hacía Pablo Granados, la de los tac... Claro, ¿no? La de... ¿no? Claro. Que siempre ponían algo contra Tinelli, ¿no? Callate, Marcelo... No, así les fue. ¿Y por qué sonó esa canción? Porque a mi novia de aquel entonces le gustaba mucho. ¿Y te pidió eso para...? No, no me lo pidió. Como que lo sonaba, puso y claro. Yo claro. Era más partidario de amenizar con Hermes. ¿Era la primera vez de los dos? Sí. ¡Ay, qué lindo! Recuerdo hermoso. ¿Vos, Fiorella, musicalizaste alguna jornada? Hay que musicalizar, me parece, ¿no? Es agradable. Ah, bueno, la musicalización. Ah, vos sos partidaria de musicalizar hay un momento. Hay que musicalizar, o sea, me parece, sí. Estás, por ejemplo, en un momento de intimidad y decís, para un segundo. No, no, pero hay que tener cuidado, me parece, por este tema de que hablábamos recién, de Pablo, viste el perrito, le pones una chicharra a la comida, se la sacás, babea cuando suena la chicharra. Sí. Si pones mucho una misma canción, después quedás medio claro. Raro. Ay, claro, y si estás justo en el bondi, tenés que hacerlo. Estás en el bondi, claro. Te pasan las longas y un lomi y a la Alessi está, viste. No, no, pero hay, con mi mujer, lo que sí hacemos, nosotros tenemos esos canales, viste, de que ponen música sí. al final de la programación. Y en una época es como que se hacía costumbre ir al canal de reggae. Entonces como que quedó ahí. ¿Tuvimos un canal de reggae? Tuvimos un canal de reggae, los que son de audio. Los que son de audio. Los que son solo de audio. Entonces cada vez que queda el canal de reggae es como... Y ahí, claro. No hay canal de reggae. Ahí canal de reggae. A mí me parece también que tiene mucho que ver con lo que uno cree es música para hacer la cuestión amatoria. El tema de las películas softcore o soft porn que uno ve, por ejemplo, en The Film Zone antes, o sí, esas claro, cosas, sí. La música que le ponían a esas películas, uno ahora la asocia, me parece. Quiero ser Juan Piveras. ¿Vos veías esas películas también un sábado a la noche? Tenía 15 no, años. No, porque la... tenía 15. Con mis amigas sí hemos visto algunas, con amigas. Pero sí, pero no en plan varones que están ahí todos, porque mis amigos varones me contaban que se juntaban y se tocaban y producían ahí. ¿Todos? ¿Todos? Sí, todos. Eso es el encierro en un sábado. Yo me acuerdo de Justin. Perdón, los hombres, esto hay que decirlo, y no está mal decirlo, no está mal blanquear algunas cuestiones. El hombre a los 13, 14 años hace competencia también. Claro, eso sí. Nunca me pasó. Perdón, pero nunca me pasó. ¿Qué quieres que te diga? Una colectiva. Quedaste solo, hermano. No, mis amigos nos decían eso, nos contaban eso, que se ponían, quizás no estaban mirándose, pero había uno en un sillón allá atrás, otro más adelante, sentado. Sí, no se cohibían. Con las chicas lo mirábamos más por una cuestión antropológica, casi. Yo el año pasado estuve un mes, 40 días solo, porque mi novia se fue de viaje. Ay, por Dios. E hice un viaje mental tan lindo por mi historia, por mi vida. Seducción de dos lunas. Brigitte Bacot. ¿Qué es Brigitte Bacot? Brigitte Bacot es la actriz de Seducción de dos lunas. No, impresionante. No, Sherilyn Fenn, ¿qué me estás diciendo, hermano? ¿Ves? Razón. No, de la dos. Perdón. La uno era un golazo, la dos no tanto, porque la uno intentaba tener un argumento. Era muy sexy. Había unas del hombre invisible, no sé si te acordás. Sí, en Filmson, sí, claro. El hombre invisible y las de The Click. Sí, las de las mujeres de Sin Simmons, esto ya lo hemos hablado, de Shannon Tweed. Una mujer hermosa realmente que nos ha dado grandes momentos. Filmson te daba la opción de ir a buscar los anteojos a tu compañía de cable. Yo me pregunto cuánta gente fue realmente y dijo, sí, soy un pajero, dame los anteojos de Filmson. Es muy bueno. Pero no eran los que eran azul y no, eran los gris más oscuros. Eran los que venían en 3D con profundidad. Igual algunos por nuestro aspecto ya con solo tener anteojos ya...
se podía leer que eran los anteojos de Filmson, aunque no los fueran. Pero ¿no? me imaginaba, claro, me imaginaba como los empleados de la compañía de cable riéndose, mofándose, mirá, ahí vino un pajero a buscar los anteojos de Filmson. Claro. Bueno, bueno, para el ranking de canciones para hacer el amor, señores. Y vamos a arrancar con una referencia cinematográfica, son 10 puestos, una referencia cinematográfica muy fuerte. A todos aquellos que estén en el tren y hayan visto Risky Business, se van a poner un poquito, pero un poquito mimosos. A ver, puesto número 10. Está comenzando el Falo Ranking. Canciones para hacer el amor. Yo ya estoy cachondo. Phil Collins. Haciendo quizás su mejor tema, ¿no? Como solista lo podemos decir. In the Air Tonight. No sé qué es Phil Collins. Yo creo que en algún momento la sociedad toda va a admitir que Phil Collins algo le gusta. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Porque está muy bien pegado. Bueno, sí, Phil Collins. Sí. Esto es un temazo. Esto es un temazo. Yo me acuerdo de la escena de Risky Business. Me ha pasado alguna que otra vez de ir en el tren solo y que suene esta canción y decir, bueno, ahora entra Rebeca de Mornay. Bueno, y no pasaba nada. No pasaba nada. Aparecía uno con un remanente de aduana. ¿No? Una de las publicidades más exitosas de la historia tiene este tema y la dirigió un argentino. Sí, la del mono haciendo el fill de batería más famoso de la historia, ¿no? ¿Y vos decís que con esto haces el amor? Sí. Pero vos haces el amor con Phil Collins con esto. Yo hago el amor con mi señora esposa, pero si Phil Collins me... ¿Si te lo pide? Yo creo que... ¿Si te lo piden las nenas, lo haces con no, para... ¿Por qué metes a las nenas? No metas a las ¿Por nenas. ¿Por qué? Mis hijas van a pedirme a mí que haga el amor con Phil Collins. Un niño siempre te puede pedir claro, algo. Sí. Es eso? No sé. No, hasta dejarme peinar y maquillar, llego. Y bueno, es lo mismo. Ahí. Claro. Eso que te la pongan es lo mismo. Sí. Bueno, igual... Arranca muy tranca, arranca muy sexy. Sí. Es una canción igual que habla de la separación de Phil Collins. No me digas, no me importa un carajo. A nadie le importa un carajo. No me deprimas. Pero yo creo que la batería programada, más esa suerte de Hammond ochentoso de atrás, esas violas. Siempre cuando hay una viola distorsionada es como que hay un dejo de, no sé, salvajismo, por así decirlo. Vos decís, ¿no? Porque para mí este tema un catriel. Te pide cierta actuación, ¿no? No podés estar totalmente liberado con este tema. Tenés que hacerte medio de... Es lento. Es lento. No arranca Vamos más, al maestro. Puesto número 9. Vamos al puesto número 9 cuando uno está enamorado. Sí. ¿No? Vamos al puesto número 9. Luis Guerra, que es una persona... ¡Pará, papá! No, ¿qué haces? No. Lo defiendo a las piñas si es necesario. ¿Usted culió con Juan Luis Guerra de fondo? ¿Para vos esto es bueno para hacer el amor? Sí. Escuchalo, papá. Te regalo una rosa. ¡Déjate de estar! ¡Ya está! No, me quiero morir, boludo. Vos sabés que me van a defender. Lo peor es que todos los que estamos escuchando esto sabemos cómo sigue. Si alguien te dice, te regaló una rosa, ya sabés que dice que te la encontró en el camino. No puedo creer que alguien de verdad... No, no podemos. A mí me choca un toque, ¿eh? Poner a Juan Luis Guerra. ¿Te parece? Sí, es preferible comerse a Juan Luis Guerra escuchando otra cosa que... Si estás enamorado y la verdad que tu partner... Si estás enamorado, garchás con una radio AM de fondo, maestro. ¿Qué carajo te importa? Estos son la gente que pone la gente de producción para hacer el amor. Ah, mirá. A Yelén... Pone Green Day. A Yelén Tejerina, una de nuestras productoras, pone Green Day. Gaby Larralde pone Whitney Houston. Caramba. Con el que con el tema que debutaron. Ah. A Yelén, nuestra productora, debutó con Green Day. Gaby Larralde debutó con Whitney Houston. Sí. Finny debutó con ¿qué es J-May? No sé qué es eso. ¿Qué es J-May? Y Joan. Con Joan Sombras. Debutó con Sombras. Me animo a decir por la edad la que. La Ventanita del Amor fue. Claro, boliche, que fue con el disco Boquita de Caramelo. Pero pará, pero. Joan es muy joven para haber debutado con Sombra. Era muy pequeño. Pero es muy chico. Es una gema, Boquita de Caramelo. No habrás debutado con Pelé, no serás el pibe. Porque fue más o menos en esa época. Quiero saber que es J-May, después me lo van a confirmar. Sí. Vamos al puesto bueno, número 8. Sí, número 8. Pasó Juan Luis Guerra, le mandamos un abrazo. Y pasamos de Juan Luis Guerra a los Picles. Claro. Bien. I want you, she's so heavy. Igual estás entrando en un terreno que es medio difícil, porque si la canción está tan buena como esta, a mí se me pega la canción y no puedo... Bueno, retrasa el... Claro. Pero tiene como esa cosa de... Sí, tiene un buen clip. Un proto strip, ¿no? Sí. Sí. Pará, ¿podemos hablar de...
¿qué hace cada uno? Esto es no. ¿Qué hace cada uno para retrasar? Para no terminar tan rápido. Para que no te pares. ¿Yo qué hago? ¿En quién pensás? ¿Yo para retrasar qué hago? Sí, ¿en quién pensás? Y yo hago Gaona, Ferrari, Carbonari, Talamonte y Papa, Herrón, Vitamina Sánchez, Mesera, X González, Cervatero González y Belloso. Estoy completamente de acuerdo. Eso es lo que hago yo. Sí. Mucho fútbol. Entre el fútbol entra como loco. Vos, Calo. Yo con solo acordarme que al día siguiente capaz te tengo que ver a vos. O. Mirás el espejo, ¿verdad? Mirás el espejo, claro. Sí. Lo tapo en general por la por las dudas. Sí. Bien. Vos también, ¿no? Yo pienso mucho en fútbol. En una época incluía sindicalismo también. Sindicalismo, muy bueno. Sí, cuando laburaba en Caiga pensaba mucho en sindicalismo. Claro. Porque había mucha imagen. Omar Viviani, por ejemplo. No, más grandote. Porque Viviani muy es un tipo atractivo. Yo sabés que en una época era mucho del Family Game, no sé por qué. De los tipo gladiadores americanos. No, pensaba en el Islander. ¿Qué? Puesto número 7. Bueno. Puesto número 7 fue a los rankings canciones para escuchar. Escucha esta letra, maestro, porque vos me podés decir, no, esto no. Un hombre que defendemos, y aparte un título hermoso, Roberto Carlos cantando cóncavo y convexo. Te mando un abrazo. Una lección de geometría. Sí. Y al hacerlo tú y yo. Esto es para hacer el amor. Todo es si escuchas esto, no te dan bola las minas. Me no, cagas de risa. Pero el amor es inclusivo. O sea, y en no para vos, nada más que. El amor es inclusivo. Qué hermoso mensaje. La gente de más de 40 años o de más de 50 años. Eso no pasa. También hace el amor. No. Y Roberto cuando Carlos. ¿Qué fue eso? Fue un gemidito. Sí. Tantas cosas. Ay, gemidillos. Ay, gemidito. A ver, es gemidillo. No hace falta ni hablar. Pero che, es medio cuervo, tiene 2 años la piba que está gimiendo. Bueno. Es una versión chotísima de la canción de Gaipo. Sí. Esto es... No, nuestro amor es así. Para ti, para mí. No, es ay, gemidito. Para ti, para mí. Sí. Habla de amor. Pero tenés que poner cara de Grecia Colmenares. Vamos a escuchar el puesto número 6. Bueno, después vamos a cortar con un tema que no es para hacer el amor, pero que está bueno y es de la lista. Y después vamos a ir al top 5. Vamos al puesto número 6. En honor a nuestro amigo, aquí presente, gran fanático de Jadé, Smooth Operator. Jadé es re para hacer el amor. Bueno, y esta es su más... hit más grande, ¿no? Jadé es de Nigeria como Akon, el que canta claro. Con David Guetta del tema que a mí me gusta. Ay, me quiero morir un poco. Sí, Jadé es re para hacer el amor. Y el, yo creo que el saxo es un... Está muy bien puesto. Que, claro, que vamos a abordar más adelante. Jadé no es como una imagen de un erotismo que no existe, digamos. Quiero decir, esto es como el fondo de una publicidad de un telo. Claro, digamos. Pero todo lo que venimos escuchando es así. Que es como, que pero... decís, bueno, esto es lo que le parece erótico a alguien, que claro, no soy yo. Claro. Las habitaciones en el Hotel General Paz. Hay mucho claro. Violeta, mucho dorado, me el amor imagino. Es inclusivo. Aquellos que tengan una especie de tendencia oleaginosa a la hora de hacer el amor se pueden excitar con oleaginosas, propiedades oleaginosas. Sí. Yo creo que Smooth Operator puede ir, es no te digo que va como trompada, pero acá puede ir. Un oyente propone uno de los temas que quedaron afuera. Ah, mira, qué loco, ¿eh? Y qué loco el oyente. Qué lindo. Sí, no estoy tan seguro de si sea para hacer el amor. Porque... Pero es parte de una movida en los 80, viste, como que pintaba un poco. Todas las películas eróticas tenían un saxo. Mal puesto, en general. Lindo. Fausto Papetti propone Gabriela Larralde. No. ¿Vos haces el amor escuchando Fausto Papetti y Gabriela Larralde? Siempre. Fausto Papetti. Fausto Papetti en ritmo, un disco que estaba en mi casa. Vamos a hacer una cosa. Dale. Bien, señores, llegamos al puesto número 5 del Falo Ranking. Canciones para hacer el amor, los 5 primeros puestos. En esta tarde tan especial de feriado, que seguramente vas a tener la oportunidad de tener el intercambio de fluidos con la persona que amás. Sí, ¿no? Entregarte. No. Sí. Me imagino boludos haciendo camino al Oscar, ¿no? Todo agarrado. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que camino al Oscar ya pasó tanto tiempo que la sección esta de feriado. ¿Estás diciendo viejo? Y ya pasaron más igual de 20 años. Este tema pone una vara muy alta, porque sí. Uno inevitablemente se compara con Patrick Swayze, sí. En ese hoy. Momento. No, no, no. No, demasiado sin... traté de evitarlo, ¿eh?
¿Cómo se llamaba la actriz que era Baby en la película? Sí, no me acuerdo. No importa. Pasó esa actriz, ¿no? No. Se operó la nariz. Sí. Porque era narigona, le quedó linda la nariz, pero no la llamaron más. Porque tenía una nariz interesante. Con claro. Era una pedorra. Después con la nariz normal era una como un hacha. Sí. No, es la que no es Molly Ringwald de los 80. Claro. Pero pará, a lo que voy es que uno se compara con Patrick Swayze porque era como un hombrazo. Nadie ¿no? pone a Baby en la esquina, le dice. Claro. En la esquina y la pone a brillar en el escenario. Pero por eso, aparte que yo creo que Baby no debutó con. Sí, Baby debuta con él. Claro. Ah, él es el primer hombre de Baby. Sí, es el primer momento del resto de sus vidas. Y aparte hay una cuestión de danza. No, que en el acto amatorio es mentira. En el acto amatorio no existe la danza. El acto amatorio, uno en algún momento del acto amatorio está con las órbitas en blanco, lengua afuera, cual perro descontrolado. ¿Pero por qué lo tenés? Cero estético. ¿Por qué hay que llevarlo para el lado de siempre de la chanchada? Se puede hacer el amor, se puede disfrutar. Se puede decir, estoy teniendo el mejor momento de mi vida. Sí, pero puede que haya más de caniche con epilepsia que de Patrick Swayze bailando. Puede. Pero viste que también, aparte, en Dirty Dancing es como que pintaba mucho el baile erótico. Entonces... Sí, claro. Mucha pelvis contra pelvis no y el pantalón blanco. Nada. El baile erótico es una mentira. No, el baile erótico es una mentira. No, bailaban una especie de mambo. Bueno, este tema que viene ahora... Puesto número 4, a ver, para los rankings de canciones para hacer el amor. Sí, esta canción se llama Fuck You With A Knife, es de Cannibal Corpse, y aborda la problemática... ¿Eso significa que le quedas a la chanchada con un cuchillo? Es que aborda una problemática de cuando te quedas sin ideas en la cama, entonces los muchachos de Cannibal Corpse... Es demasiado violento. Escuchémoslo un segundito. Bueno. ¿Pero por qué estamos poniendo el mundo? No sé. Esto es de terror, pero no puedes hacer el amor con esto. No es terror. ¿Por qué no? Yo no me puedo concentrar, loco. ¿Vos? No me puedo concentrar, hermano. ¿Qué pasó ahí? Sí. Claro. Yo me pongo los bombas. ¿Vos te acordás? Es otra banda. Es otra banda que tiene una letra que dice: te voy a hacer una herida y le voy a hacer el amor a esa herida. Yo no estoy diciendo de forma más normal. Y también es de terror. Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, Fuck You With A Knife. Bien. Sí. Vamos al puesto número 3, por ahí. Bueno, vamos al puesto número 3. No dejan crecer el metal. Vamos a las propiedades oleaginosas nuevamente. Que cortaron la espesura. Y hay unas propiedades también de glucosa muy grandes aquí también. ¿What is this? Esto es Patricia Sosa, endúlzame los oídos, que yo no termino de entender. Claro, pero a partir de esto salió el otro día, entonces, para hacer amor. Claro. ¿Quieren un cuarto, chicos? Yo escuchando esto en un taxi... No, en un taxi no fue, ¿dónde fue? Me di cuenta que puedo tener un buen momento. El video con Gerardo Romano también, ¿no? Gerardo Romano cuando era ese símbolo. Cuando era un símbolo. Para mí, y esto lo quiero decir en serio, Patricia Sosa es la MILF number one de la Argentina. ¿Vos decís? Por cómo ha perdurado en el tiempo. Tiene 57 pirulos. Qué banda que tiene en el fondo, ¿no? No juraría que es un cachetón, pero no, es una banda. Gran banda. Y esto es un camino lógico el que siguió ella, porque ella venía del rock pesado, conocía La Torre. Sí. Y esto, cuando pasa esto, es cuando Bon Jovi también estaba haciendo... Ya había disuelto Bravo. Y estaba cantando canciones de amor también. Todo esto ocurrido durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Sí, bueno, eso sí. Endúlzame los oídos. Sí. Vamos al puesto número 2. Que nada tiene que envidiarle a Richard Clayderman. No joda esto. Estás nombrando a todos. Acá alguien pregunta en Twitter: ¿cómo llegamos de Juan Luis Guerra a Cannibal Corpse? Yo fui a poner el agua y vine nomás. Y si esa persona lo pregunta, es porque vos no has hecho el amor con Cannibal Corpse. Pruébenlo en sus casas. Te lo debes. Pruébenlo en sus casas. ¿Qué es esto? Este horror. Es Juan haciendo Careless Whisper. Ah, arrancaba así. Casi conocemos el estribillo. Sí, ¿no? Claro. Esto es muy erótico. Esto es muy erótico. Es muy erótico. No, pero es
eso, eso, bueno. No, eso es porque más o menos crecimos en los 80 y tenemos esa imagen de la imagen esta. Oleaginosa. Sí, vos no, pensás en la playa, pensás en ese atardecer. Colores claros. Este para mí es muy de los 80, es muy sí. Para hacer el amor en los 80 cuando todavía no lo hacíamos, ¿no? Cuando se usaban, vos sabrás cómo es ese tipo de bikini con muy la cintura muy alta. No tiene un nombre, me parece. No tiene un no, nombre, es solo no, bikini llamo, que va. Bikini Silvia Peirú. Claro, claro, exactamente. Las mallas, muy ¿no? Alta. Las mallas. La malla es tipo B corta. Claro, sí. Demasiado, sí, ¿no? Sí, muy alta. Entonces, ¡buena! Ahora me excité. No sé si era que vino el chango y está afuera y eso me pone, bueno, ¿a quién no? Me pone a pleno. ¿Quién dijo que el saxo era el saxo es sexo? El saxo no, pero esto es re erótico. Sí. Es erotismo. Es erotismo, son cuerpos aceitados, es un atardecer, arena blanca, total, cortinas de no sé, moviéndose. Voy a mirar ahora a Sergio todo en silencio. Para que Alexis nos diga por qué el puesto número uno es el puesto número uno del bueno, ranking del día de hoy. Este frío tan bonito, andale que te viene una tanda. Porque también sigue con la misma tónica del tema anterior. Está, sí, está un poco ayornado porque estamos hablando de una belleza un poco más aquí en el tiempo. Sí, querido. El video también ayuda mucho. Sí, querido. Y yo creo que desde el año 92 al año 2000, ponele, ha musicalizado el 90 o 95% de todas las escenas de sexo de las ficciones nacionales. A ver. Pobre Crisales. Sí. ¿Puedes abrir un segundo ese micrófono que va a entrar un el sonidito? Gustavo, haz el sonidito del amor. Haz el. Qué lindo. Qué hermoso, ¿eh? Chris Isaac. Chris Isaac, Wicked sí. Game. Estoy muy excitado. Medio retorcido, aparte, ¿no? Sí, por ver. Sí. El videoclip está bueno porque tenía una chica muy linda en el videoclip. Hermosa. No me lo acuerdo. Era una de las modelos muy populares en los 90. Sí, que no sé si es la que terminó en Celebrity Rehab. Uy, bueno, buena onda. Bueno, Chris Isaac no también. Sé, ¿eh? Sí. Bien, señores, Palo Ranking, canciones para hacer el amor. Quiero llegar al estribo. Te cuento que en el programa quedan un montón de cosas. A las 6 va a llegar Rock and Close. Quiere estribillo. Con todo lo que sucedió el fin de semana. Me vuelvo loco. Era un capítulo de Parker Lewis. Erotismo oleaginoso. Quedan muchas cosas más en este programa, aunque parezca mentira. En los 10 minutos que nos quedan, van a entrar más cosas. Pero antes. Señores, con los rankings del día de hoy, metete en fmrockandpop.com. Ahí están todos los contenidos exclusivos de la radio. Buscá el blog de Gente Sexy y ahí vas a encontrar el Falo Ranking y todas las secciones de nuestro programa. En instantes, mucho más Gente Sexy. Clemente cancela. No nos pasa un doping el conductor. Nada. Santiago Calori. Está robando. Fiorella Sargenti. Uno se lleva y se llevan todos. Gente sexy. En la Rock and Pop, por supuesto.